Correcto. Sí, ya estamos, prácticamente está todo organizado, como todos los años se hace 5 noches de febrero, los 4 sábados y el último domingo. Y bueno, ¿Con qué cantidad de batucadas, de máscaras sueltas, cuenta este año General Villegas? y este año hay dos murgas, Bahía y Los Califatos, en ese rubro. Después tenemos 5 batucadas, 5 murgas infantiles y una murga humorística, que si querés te la paso a detallar, porque bueno, Sí. los nombres no me acuerdo. Serían Filo de Acapú como batucada, Los Pibes de la Vía, Suena Mi Ritmo, Los Guachini y Onda Onda. Los referentes a murga infantil son Los Reyes del Ritmo, Ojaí Samba Show, Los Pibes del Barrio, Los Reyes del Barrio y Vuelve los Pichunguitos. Y murga humorística, como todos los años, Los Chupachillos. Ahí tenemos Lo que tres. es con respecto a los premios, ¿hubo alguna variación o es, digamos, son 266 mil pesos con 200 que se entregan? ¿Cómo es el tema, Guillermo? Sí, tras una reunión que tuvimos con nuestros pares acá de la comisión y le llevamos a inquietud al intendente, siempre respetando los 266.200 pesos, como decís vos, hemos hecho un reacomodamiento. Es decir, viendo los premios que quedaban acéfalos en el sentido de por la no inscripción en cada rubro, tratamos, como nosotros los carnavales no lo tomamos como un negocio rentable, sino bueno, si queremos salvar la plata, pero queremos volcárselo a lo que no, a los que quedan, como te dije antes, premios sobrantes, volcarle un aumento al primero y segundo premio de cada disciplina. ¿Esto con qué fin? Para que viesen que nosotros teníamos una buena predisposición y que ellos se esmeraran en presentar un buen trabajo a la gente, en sí, que es la que paga, y como todos los años Villegas gusta de los carnavales. La entrada a los cursos de 10 pesos este año. La entrada son 10 pesos, vamos a sortear, como todos los años, el número de la entrada 500, 300 y 200, 3 premios. Y un electrodoméstico o algo que es como todos los años donado por una firma de General Villegas. ¿También está la lata al latero este año? También está la lata latero. Este año la espuma lo vamos a vender a 8 pesos y vamos a sortear seguramente unos rollers con el número de la entrada, con el número de cómo es, de cada uno que nos entrega la lata, para uno mantiene limpia la ciudad y otro le proveemos algo al chico, ¿no? Con respecto a las cantinas, ¿ya está definido los lugares y quiénes son las cantinas que van a estar este año? Sí, ¿Las instituciones? las instituciones, sí, se presentaron el día jueves pasado, tuvimos una reunión, se presentaron 5, que es referente al Club Deportivo, el Club Atlético, Centro Vasco, y lo que es referente al Club Eclipse es la Escuela de Handball y Rugby de Eclipse, 5 instituciones. Bueno, así que algo más para agregar, Guillermo, si no, creo que no hay ningún otro tema que haya que tocar de los carnavales. No, no, solamente que la inscripción todavía está abierta a lo que es referente a las demás categorías. Cuando digo que es Lo que es carrozas. carroza humorística, conjunto, mini carroza y máscara suelta. Eso queremos hacerlo por lo menos hasta la última semana o previa, para que después nos reunimos nosotros con el jurado y, como todos los años, hacemos el reordenamiento de largada en cada una de las esquinas para que esté bien formado, como quien dice, dentro del circuito, ¿no? La expectativa es grande, ya que bueno, ya se está llevando a cabo los fines de semana la previa al carnaval en el centro de Villegas. Sí, como esto fue un buen resultado que nos dio el año pasado, esta iniciativa, en que los viernes y los domingos se presentan con un orden que hay más o menos en el centro, de Moreno a Belgrano, de San Martín y Belgrano por la Moreno. Y también este año se dio para que, a pedido, que tuvo buena iniciativa, que en el parque, en el balneario, también se presentan uno o dos los días domingos, y eso gusta, es un buen aliciente para que vean que el espectáculo va a ser lindo, y otra cosa muy importante que nos ve nosotros, que es el semillero. Si vos ves entre las batucadas que se han presentado en murgas infantiles, hay chicos de 7 años, 10, 11, y ese es el futuro. Así que lo bueno es que nunca se terminan los carnavales de Villegas, que es una tradición de toda la vida y es un espectáculo
que va todo, desde la abuela hasta la tía, es la fiesta del pueblo. Fiesta popular. Fue fiesta popular, exacto. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, por favor.